Por favor. No, bueno, ¿eh? No, bueno. ¿Cuándo se te va a quitar lo maleducado? Se dice, por favor, y te comento, mi hermano no está. ¡Santo niño de Atocha! ¿Y se puede saber dónde se me metió, dónde me se anda? Pues se fue esta mañana al bosque con el conejo Tiberio. No, ¿el conejo Tiberio? ¿Y quién es ese? Ay, Boris, ¿cómo quién? Pues es el chico que entró la semana pasada a la escuela. Ya sabo, ya me se acordé. Es el conejito que vive de Tecamachalco, ¿no? Es correcto. Mío, y pues sabía que Lechuga era su amigo, pero bueno, oye, ¿se puede saber a qué fue con él al Mese Bosque? Ah, pues se fue a reforestar. ¿A Mese Reforestar? No, Mese Bueno, reforestar. Oye, Mese. Romina, ¿qué es? Espérame, que nadie me escuche. ¿Qué es Mese Reforestar? ¡No te digo, no te digo! ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? A ver, gato cabeza de ajo, como te dice Cristín. Si no sabes, ¡se pregunta! Bueno, reforestar significa sembrar. ¡Santo niño de Atocha! ¿Entonces se fue a sembrar mis arbolitos? ¡Lotería! ¡Hasta que te cayó el 20! ¡Mia, pues qué obtuso! ¿Obtuso? ¿Por qué le dices así, Boris? Pues sí, hoy es mes de sábado y pues hoy merecemos un mes de descanso. Además, pues yo me venía para ver si nos íbamos a echar una casqueta de fútbol. Pero ¿sabes qué, Mese Romina? Ya me se voy. Yo te mando que lo veo en la tarde. ¡Adiós! ¡Ah! Yo te... ¡Oye, Boris! ¡Boris! ¡Te estoy hablando! ¡Ah! ¡Gato majadero! ¡Me dejó con la palabra en la boca! ¡Ah! ¡Se enoja conmigo! Y como dice mi abuelita, los... Yo ni tengo vela en el entierro. No, bueno, ese gato necesita aprender buenos modales. En fin, yo mejor me voy a mi recámara. ¡Miau! Que alguien me se explique. Ahora me se resulta que a Lechuga por ello por cuidar el Mese Bosque. ¿Ja? Boris, ¿eres tú? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué estás hablando solo? ¡Miau, santo niño Atocha! ¿De dónde me sales tú, obtuso? ¡Wow! Dijo el perro. Pues salgo de mi casa. Pero, ¿estás enojado? Pues paciente sincero, pues sí. ¿Y se puede saber causa, motivo, razón? Pues el obtuso de Lechuga que se pasa de ranita. Ay, caracoles en escabeche. Bueno, ¿qué hizo? O más bien, ¿qué te hizo? Pues el obtuso se fue con el conejo Tiberio, pues a refrescar. Ah, ¿refrescar? Sí. ¿Cómo? No te entiendo. Pues sí, a sembrarme esos arbolitos. Óyeme, Boris, ¿cuándo aprenderás a hablar bien? Se dice reforestar, no refrescar. Pero bueno, déjame adivinar. Tú querías ir con ellos. Mío, ¿cómo crees? ¿Qué me se flojera? Y pues, para serte sincero, a mí el plin el campo. No se me da, no se me da. Miau. Sincero, sincero. Bueno, entonces, no te entiendo. ¿Cuál es tu molestia? ¡Cómese cuál, Nico, perro policía! Hoy es mes de sábado, y los meses sábados no me se va a la escuela. Además, pues tenemos que ir a jugar fútbol. Oye, Boris, ¿acaso te dejó plantado? Es decir, ¿quedaron en ir a jugar fútbol? No, pues no. Óyeme, cabeza de ajo, así como te dice Crispín. Si no quedaron en nada, no veo el motivo de tu molestia. Lechugo puede ir a donde quiera. Mira, pues puede que tal vez tengan mesa razón. Pero pues si todos los meses sábados pues vamos a echar cascarita, ¿sabes qué, pero obtuso? Mejor ya me se voy. No me se vemos en la tarde. Adiós, adiós, adiós. Obtuso este, no te digo otro que también está enojado. Oye, Boris, espera. ¿Por qué te enojas conmigo? Oye, gato, lee, pero... Te estoy hablando, Boris. No, bueno, no, bueno. ¿Se fue? Así es, mi querido Nico. Y se fue. Y por lo que me pude percatar, va bastante enojado. Hola, gatote de manchas negras. Oye, yo te doy mi palabra que no le hice nada. Él se enojó porque Porque Lechuga no está en casa y no hay con quien pueda jugar fútbol. Eso lo sé. No te preocupes, mi querido Nico.
el motivo de su enojo es otro. ¿En serio? Digo, no creas que me gusta el chisme, pero pues yo... eso lo sé. Y vuelvo a decirte, mi querido Nico, tranquilízate. Te voy a contar el verdadero motivo del enojo de Boris. Está bien, yo me tranquilizo y te escucho. Bueno, como recordarás, hace 2 semanas comenzó la campaña de los buenos valores. Ah, es correcto. Es más, el eslogan de esa campaña es: la constancia es la base del éxito. Así es. Y bueno, el buen Román se inscribió a esta campaña. Ah, charquitos de agua sucia. ¡Qué padre! Eso yo no lo sabía. Y ese es el motivo del enojo de Boris. Pero, ¿por qué se enoja? Es más, Boris también se hubiese inscrito. No es por nada, pero a ese gato corriente le hacen falta muchos valores y una buena educación. Es bastante leperito. Lamentablemente, tienes toda la razón. Ni cómo ayudar a mi buen Boris. Ah, claro que la tengo. Digo, Boris es mi amigo y lo quiero mucho, pero es bastante obtuso y lépero. Bueno, ahora que ya lo sabes, tenemos que apoyar a Román. Yo confío que llegará a la meta. Esta campaña es muy importante, no solo por el premio, sino porque mi buen Romancito se está dando cuenta de la importancia de los valores, el ser cooperativo con los demás y, por si fuera poco, el poder servir a la comunidad. En pocas palabras, será un ratoncito de bien. Con todo gusto, gatote. Lechuga cuenta con todo mi apoyo. Oye, una pregunta. ¿Y cómo lo apoyo? No te preocupes. Como dice un amigo mío, quien pregunta no se equivoca. Te voy a decir cómo funciona la campaña. Pon atención. Sí. Bien. Consiste en que cada participante ayude haciendo labores altruistas. Por ejemplo, o mi buen Romancito se fue con el conejito Tiberio a reforestar el municipio de Tecamachalco. Wow. Román tiene que ser grabado y después esos videos los van a analizar el jurado. Ellos van a decidir qué niño o niña es el ganador o ganadora. Y el premio es una bicicleta. Entre más videos mandemos a Román, más tendrá, pues, ganas de ganar. ¡Wow! Dijo el perro. Chapulines con limón. Ahora que recuerdo, mi abuelita Candy estaba buscando quién le pueda cortar su prado. ¿Sabes qué, Manchas? Me vas a disculpar, pero ya me voy. Le voy a decir a mi abuelita que ya tenemos al jardinero indicado. Bien. Ese premio se va a quedar aquí en el callejón. Ya me vi. Le voy a decir a Lechuga que me preste su bicicleta. Adiosito, Manchas. Está bien. Oye, Nico, ten cuidado. No corras tanto. Te puedes caer. Ups. Creo que no me escuchó. Bueno, yo también tengo que irme. Estos chicos son únicos, pero tienen un gran corazón. Uy, estos chicos callejoneros son buena onda. Ay, no. Qué cansado vengo. Ay. ¡Hermano! ¡Ya llegaste! ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo te fue? Hola, hermana, de maravilla. La reforestación fue todo un éxito. Y con el cuidado de los campesinos de Tecamachalco, en unos 5 años, o quizá menos, el estado de Puebla tendrá otro pulmón más. ¡Oye, hermano, qué padre! ¿Sabes? Me siento muy orgullosa de ti. Estoy segura que tú serás el ganador de este concurso. Has trabajado mucho estas 2 semanas. ¿Sabes, hermana? Te voy a decir algo. Sí, dime, te escucho. No te voy a engañar. Al principio estaba súper emocionado, pues la bici está padrísima. Pero en estas 2 semanas he comprendido la importancia de ayudar al prójimo. Pues de ayudar al medio ambiente también, ¿sabes, Romina? Me siento muy feliz, pues siento que estoy haciendo cosas buenas. Hermano, qué padre que ahora pienses diferente. El objetivo principal era ese, hacer conciencia. Y veo que la campaña, al menos en ti, causó el efecto que se esperaba. Oye, recuerda que al término de la campaña tienes que hacer un resumen. Sí, lo tengo súper presente. Bueno, hermana, creo que voy a bañarme como algo y pues ya me voy. ¿A dónde? Oye, hermano, ¿no crees que deberías de tomarte un descanso? Has trabajado mucho estas 2 semanas. Lo voy a hacer mañana domingo. Hoy quedé ya con Nico de ir a cortar el pasto del prado de su abuelita. Bueno, está bien. Oye, ¿y tu tarea ya la hiciste? Pues sí, ya la hice desde ayer, al salir de la escuela. La aventajé pues un poco y ayer por la noche la terminé para así tener libre todo el fin de semana. ¡Caray, Lechuga! En verdad que vuelvo a decir, ¡eres otro! ¡Estás irreconocible! ¿Sabes? ¡Hasta contagias con esa alegría que traes! ¡Te ves muy diferente! Pues, hermana, como lo dije hace un momento, sí estoy muy emocionado con el premio. Sí me gustaría sacarme esa bici, pero el
el servir te cambia la vida. Es más, si quieres, acompáñame a cortar el pasto. Estoy seguro que tú también te vas a contagiar. ¡Claro que sí, hermano! ¡Me gusta mucho la idea! ¡Yo también quiero ayudar y servir! ¡Y entre más manos, terminaremos muy rápido, ¿eh? Pues está dicho. Me baño y nos vamos a la casa de la abuelita Cande, ¿eh? ¡Ahorita te veo, hermana! ¡Oli, oli! ¡Romina! ¿Estás ahí? ¡Hola, Romina! ¡Romina! ¡Jesus Christ! ¡Jesus Christ! ¡Tapetito volador! ¡Creo que pierdes tu tiempo! ¡Romina no está! ¡Santa cachucha! Como dice mi tía Chucha. ¡Pero si eres tú, mi querido Crispín! ¡Qué susto me diste! ¡Ay, perdón! ¡No era mi intención asustarte! ¡Guau! ¡No te preocupes! ¡Solo estoy bromeando! Pero bueno, ¿me comentaste que mi querida Romina no está en su casa? No, hace rato me los encontré a ella y al lechugo. Iban a cortar el pasto de la calle de la abuelita de Nico. ¿En serio? Pues, buen detalle, ¿no crees? No, solo es un buen detalle. Lechugo está decidido a ganar el premio de la campaña de su escuela. Recuerda, la constancia es la base del éxito. Barbacoa de Teoacán, es cierto. ¿Cómo lo pudo olvidar? Oye, por cierto, ¿cómo va Lechuga? ¿Crees que pueda ganar? Pues para serte sincero... Sincero, ya estoy igual que el cabeza de ajo. Yo creo que sí, pero ¿sabes algo, mi querido tapete de Santana Chautempa? Dime. Lechugo es otra persona. ¿Otra persona? Espera, pensar. ¿A qué te refieres? Pues sí, lo veo muy atento, muy servicial y sobre todo, piensa muy bien. Es más, siempre anda muy positivo. ¿En serio? No, bueno, entonces sí dio resultado esa campaña, ¿no crees? Así es, y déjame decirte algo más. Adelante, te escucho. Ayer Balán fue a mi casa y me dijo que estaría muy padre que toda la pandilla callejonera ayudemos a Lechuga para que se gane el premio. Pues yo estoy de acuerdo con él. Es más, Lechuga cuenta con todo mi apoyo. Oye, pelito de púas, díjalo que te molestara. Te noto así como... déjame verte. ¿Molesto? Ah, pues sí, pero te aclaro, no es contigo. Ah, caracas, como dice mi primo Rulo. Bueno, tu primo Rulo o el primo no sé quién. ¿Se puede saber con quién entonces? Pues con el cabeza de ajo. Ay, no. ¡Boris! ¡Boris! ¡Y siempre Boris! Y aquí vamos de nuevo. ¿Y se puede saber ahora qué hizo su majestad el gato de bigote escuchos? ¡Ah! Ay, no. Pues no quiere ayudar al lechugo, al contrario. Ya sabes, su palabrita que a él, plin. Y dice que es una pérdida de tiempo lo que anda haciendo el lechugo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Sabes, mi querido Crispín? Me gustaría saber ese Boris que tiene esa cabezota. Pues nada. Creo que llegó tarde a la repartición de cerebros. Lo único que tiene en esa cabeza es la cabeza de ajo. No cabe duda. Eres único, mi querido Crispín. Y tocante ese gato marrullero, ahora que lo vea, le cantaré su precio. Eso estaría súper, mi querido tapete volador. Bueno, mi amigo, yo me tengo que retirar. Tengo que hacer unas cosas en mi casa. Nos vemos, mi querido Bampi. Yo también tengo que irme. Me dio gusto verte, amigo mío. Y si ves a Lechuga, dile que cuenta con todo mi apoyo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Dicen tus jefes que ya no me quieres. Bueno, aquí estoy. Me pregunto para qué me habrá citado esa cucaracha gacha. ¿Será que...? No lo creo. Eso quedó resuelto. ¿Será para...? No, tampoco. Si yo le dije que ya me había encargado. ¿Será para lo de...? Una saltarina, mejor que llegue y que me diga qué pasa. Ese mi bicho Nicho que transita por sus venitas. Cámara. ¿Se puede saber causa, motivo, razón por la cual viene usted, mi querida cuadracha gacha de Barrio Feo, tan contenta? ¡Se invade el marino! Hola. Pues, ¿sabe, mi bicho de peluche corriente? Hoy pasó algo que me puso a pensar. No me digas, milagro, ¿usted pensó? No, bueno, hoy sí sale Godzilla del agua de Valsquillo o baja Zaragoza de la estatua. Eso sí es un súper milagrote. ¿Y tú pensaste? ¿Y se puede saber qué pensó el gran pensador de patitas chuecas? Camarón en su cóctel. Chale. No se azote, mi bicho. No se burle. Pues mire, primero le diré qué me pasó. Bueno, como dicen en mi pueblo, dicen mucha chucha, que mosca te pica. Oye, pero para tu coche, ¿cómo que? A ver, te huelo. ¡Ay, ojón! Pero si hueles... A ver, ¡ay, a limpio! Pues, ¿qué pasa en la con Tiburcio?
Ah, pues verás, manito, todo se lo debo a mi máster lechugo. ¿Cómo dices que dijiste? A ver, explícate que no te entiendo. Naranja, sangre, limón, partido. Ah, pues verás, la semana pasada, pues pasó por mi casa el lechugo. Y ya los chavos, es neta. ¿Y como por qué o más bien para qué? Si ese ratoncito nunca nos visita y menos en nuestro mugrero llamado hogar. Pues eso mismo yo me pregunté, pero pues el lechugo anda en una supercampaña y fue a pus a darnos una plática sobre la limpieza. Nos hizo ver que la forma en que vivimos no es la adecuada. Además, nos dijo que la limpieza nos trae muchos beneficios. ¡Es netita, amigo! ¡No lo puedo creer! ¿Y qué más? Pues mira, manito, de sus domingos... ¡Boy! ¡Tan grandote y tan chillón! ¡Ora! ¿Por qué rompes el llanto? ¡Qué pasión! Pues sí, pues es que me dio el sentimiento. ¡Ora! Sentimental. Y pues usted me va a disculpar, bicho, pero mi sangre, aunque es plebeya, también tiñe de rojo. Y los bichos, pues también tenemos corazón. Netita, hijo, te desconozco. A ver, ya termina tu relato de la Rosa de Guadalupe. ¡Órale! ¡Cálmese, mi bicho! ¡Cálmese! ¡No se burle! Pues bueno, termino. El lechugo nos llevó una pequeña despensa. Te digo que la pagó con sus domingos. Ahora que... no me diga que te llegó la historia. Del pastel, pues es que me entró una basura en el ojo. ¡Qué buena onda de ese lechugo! Pues mi familia y yo, pues ya nos bañamos todos los días. ¡Sas! Y pues nuestro cantón ya está limpio. Y bueno, pues yo te cité para que apoyemos al lechugo, para que gane su virulita, porque ese es su premio, una ciclita, una ciclita. Ya rugiste, león de Camboya, me convenciste, mi nuevo y limpio amigo. Ya estufas de gas, como dijera el Capitán Fantasma en la serie de TV. Hay que luchar por la justicia. Vamos a apoyar a ese ratoncito come quesos. Vámonos pues. Órale, ya, vamos. Dicen tus jefes que tú no me quieres. Dale. Buena onda. ¿Qué me hace flojera? Me hace gustar estar en el parque echando una cascadita con la pandilla del mapache Marcio. Pero obtuso de lechugo dice que anda pues haciendo obras de mese bien. Y su frase famosa, la constancia es la base del éxito. Haces bien sin mirar a quién. ¡Miau! ¡Qué me hace ridículo! ¡Miau! ¿Qué hubo, pelado? ¿Cómo dices que te va? Gato de bigote escucho. ¡Miau! Así eres tú. Uy, perdón, pero vaya forma de recibirlo a uno. Digo, parece que mi presencia no te es muy grata, mi querido menino. Pues, ¿qué te hice, huerco? Mira, discúlpame, pero pues es que ya me se tienen todos, me se cansado. Ah, chicharrón en salsa verde, ah, caray. ¿Y se puede saber quiénes te tienen cansado, huerco? Pues todos, con eso de la mese dichosa, mese campaña, pues no me se hablan de otra cosa, miau. Ah, comprendo. Oye, gato, no me digas que tú no estás de acuerdo. Mira, ese lechugo, pues digo, anda haciendo cosas buenas. Te voy a decir mi pensar, pues. Yo creo que las escuelas deberían hacer más campañas como esas. Así los chicos, pues, serán mejores seres humanos el día de mañana, pues. Miau, miau, no te mese, digo, tú también estás mese, como los callejoneros. Ya te contagiaron. ¡Qué tragedia, miau! No, huerco, no. Para nada. Pero, pues, hay que saber distinguir y divisar, pues, las cosas buenas. ¿No las crees, pelado? Frijoles, charros, pero ¿qué te pasa, Ruminita? Tranquilízate, huerca. ¿Es que qué? ¿Qué te pasa, huerca? ¿Qué te sucede? Habla, pues, habla. Oye, me dice Romina, deja de pasarte de ranita, déjate de bromas. ¿Qué sucede de ratón obtusa? ¡Boris! ¡Tu abuelita Lecha se cayó! ¡Ah! Y creo que se lastimó su patita. ¡No puede caminar! Ya le avisamos a tu tío, al del Gundo, y vive y viene en camino. Yo creo que viene por ti, Boris. ¡Vámonos! Tu abuelita te necesita. Está muy espantada. ¡Apúrate! ¿Qué? ¿Mi abuelita Licha? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Ves? ¿Está? ¿Cómo fue? ¡Wii! ¡Pobrecita! ¡Abuelita, llame con ella! ¡Me cerramina! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Apúrate! ¡Te voy a la tienda de Don Chucho! ¡Vámonos! Sí. ¡Momento, huerco! ¡Yo también voy! ¡Para eso somos los amigos! ¡Los acompaño! ¡Vámonos, Boris! ¡Órale, Plau! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Hermano, lo hiciste! ¡Lo lograste! ¡La bicicleta es tuya! ¡Muchas felicidades! ¡Me siento muy orgullosa de ti! ¡Yuhu!
hermana, pero como lo dije cuando me dieron el premio, esta bicicleta no solo es mía, es de todos los amigos del callejón. Ellos siempre creyeron en mí, me apoyaron, y sin ellos yo no hubiese llegado a la meta. ¿Entonces estás diciendo esta bici es de todos? Así es, hermana. La bicicleta se quedará en la barda del callejón. Tendrá una cadena y un candado. Y toda la pandilla callejonera tendrá una llave. Así, pues todos la podemos usar cuando querramos. ¡Hermano, eres otro! ¡El nuevo y renovado Román Lechuga! Ahora puedo decir, fuiste constante y así llegaste al éxito. ¡Hermano, te quiero mucho! Gracias, hermana. Yo también te quiero mucho. Y también te diré algo. Me da mucho gusto que seas mi hermana. Miau. Miau, miau, pus. Hola, chicos. Hola, bro, ¿cómo estás? Hasta que te veo, mi buen amigo Boris. Hola, gatito. Oye, ¿por qué no estuviste en la premiación de la campaña? ¿Solo faltaste tú? Pues yo tenía mucha más vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Pero por qué, bro? Pues yo te me llevo una disculpa. ¡Cálmate, gatito! Nosotros somos y seremos siempre tus amigos. Así es, bro. Tú sabes que siempre serás mi mejor amigo. Es más, tú y yo somos la superpareja de cracks para el fútbol. Pues sí, pero pues yo te fallé. No me supe ser tu amigo. No te me apoyé con tu campaña. Pues al mes contrario, siempre decía a todos que pues estaban exagerando. A ver, mira, bro. Ya olvídate de eso. Todos alguna vez nos equivocamos. Así es. Y te voy a decir algo. Se necesita mucho valor para venir y disculparte. No todos lo hacen, Boris. Te felicito. Oye, por cierto, ¿cómo sigue tu abuelita Licha? Pues ya me sé mejor. Y también pues me sé quiero dar las gracias. Si no, pues hubiera sido por Lechuga, mi pobre abuelita le hubiera ido peor. El mesector dijo que admitió al segundo que gracias a la mesa intervención de Lechuga y la pandilla callejonera, su patita de mi abuelita pues se pudo salvar de algo más mesé trágico. Bro, para eso somos los verdaderos amigos. Además, todos queremos mucho a tu abuelita Licha. Es más, estamos pensando, así como dices tú, hacerle una visita, ¿verdad, hermana? ¡Claro! ¡Sí se puede! Y ella está en condiciones de recibir visitas. ¡Claro que sí! Ella me se habló conmigo y me hizo comprender que pues yo estaba en un mes error. Y pues me se mandó a buscarlos. Bueno, a toda la pandilla callejonera. Mi tío el segundo pues compró unas mesepizas de atún. Vamos a celebrar pues tres cosas. Tu mesé triunfo, la recuperación de mi abuelita Dicha y nuestra mesa amistad. ¿Qué dicen? ¿Aceitan? ¡Aceitamos así como dices tú! Bueno, pues vamos a buscar a la pandilla. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!